Michael Fuat Peña, bendiciones, mi hermano. Vamos a ir ahí compartiendo. Dígame si se escucha. Dígame si se escucha la directa. Vamos a esperar que vaya un poco más ahí, subiendo ahí un poquito. Fernando, bendiciones, Fernando. Vamos a ir ahí, vamos a estar conversando un ratito. Mi prima, Anés Iberio. Mi prima, un abrazote grande. Este perfil, este perfil es nuevo. Este perfil me lo tuve que abrir porque el mío fue hackeado. Fue totalmente, no puedo entrar. No puedo entrar más nunca a mi perfil. Y entonces decidí abrirme esto. Richard, saludos hermanos de Australia. Richard, saludos hermano. Fernando, saludos. Marisa Álvarez. Hola Marisa. Bendiciones para ti. Eh, nada. Vamos a hacer una directa aquí bien corta. aquí, Vamos a estar hablando un ratico. Hoy sábado eh, dígame si se escucha, dígame si se escucha ahí, si se escucha la directa va. Estaremos tocando dos o tres temitas, estaremos tocando dos o tres temitas. Saludos Lisbania González. Dígame si se escucha, déjenme sus comentarios, dígame si se escucha. Vamos a ir compartiendo. Vamos a esperar que suba un poco los números. Sí se escucha Juan Carlos. Bueno, ya. Vamos a empezar así. Ya después, poco a poco, las personas sabrán. María, seguro. Las personas se irán conectando, irán compartiendo. Comparten todos los grupos que puedan compartir. Nada, como les dije. Eh, estaré haciendo, eh, no estaré haciendo directo como hacía en Cuba todos los días. Ni nada de eso. Estaré cada, cada vez que tenga una oportunidad. Cada vez que, que no esté haciendo nada. Eh, estaré aquí. Dice que es Virginia por este perfil. Padre y vida, Ariel Posada. Padre y vida, hermano. Bueno, María Alfonso, bendiciones. Como le estaba diciendo. Bueno, lo primero que vengo aquí es a comentar esto. A ¿Qué está pasando en la frontera, en el cruce de la frontera con Estados Unidos? Yo decía, yo hacía un video el otro día donde yo eh, expresaba, ¿no? Lo que yo sentía. Yo no vine, a ver, yo decía, al principio del video, yo no vine aquí a, a, a tapar el shock con un dedo ni a hablar lo que las personas quieran oír. No, 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 no. Si tú no quieres hoy lo que voy a decir, simplemente con irte de la directa tienes, ya no estás en la directa te vas y me bloquea. Lo que vino a hablar es la verdad. Y entonces, yo, yo decía que no entiendo, yo no entiendo sinceramente cómo un cubano, un cubano que está pidiendo asilo, que va ahí a la, cuando está cruzando pidiendo asilo, tiene el valor y la vergüenza esa de estar quejándose de la comida que le dan en los centros de estos que están ahí detenidos. Ustedes dirán, nada, eso no pasa. Sí pasa, <laughs> sí pasa. Porque yo estaba ahí, lo viví. Vi cubanos quejándose de la alimentación que le estaban dando en el centro de detención en el paso de esa. Al lado mío, lo vi. Como mismo vi cubanos que estaban pensando, estaban en la nevera, y estaban pensando ya al año viajar a Cuba. Señores, yo a muchos dirán, No, este tipo es un, él lo dice porque él no puede regresar más a Cuba. Él lo dice porque él ya se no puede ver más a su familia. Señores, yo no lo digo pero solamente por eso. Yo lo digo por el respeto que hay que tenerle a los muertos de nosotros, a los muertos de nosotros que fueron capaces de dar la vida por la libertad del pueblo de Cuba, que dieron la vida por la libertad del pueblo de Cuba. Yo hablo por, lo, por los presos políticos de nosotros, los presos políticos que teníamos en Cuba, que están ahora mismo en cárceles sufriendo condenas injustas por la libertad del pueblo de Cuba. Yo hablo por todos los jóvenes esos que el día 11 de julio salieron a la calle a protestar por ti, por tu familia, y están ahí ahora. Para que tú llegues a una frontera, para que tú llegues para la frontera ahí. Y tú digas que tú no sabes nada de política. Que tú no te importa nada de política. Con el mismo químico, que no importaba nada de política. Usted es un falta de respeto. ¿Por qué no vino por el cambio cultural? Otra cosa. Vaya. Si tú entras por la frontera por el tema político ¿tienes que saber de política? ¿Tienes que saber de política? porque no estás entrando por otra cosa? Tú no estás entrando ni por, ni por un ejemplo. Tú ahora te, 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 tu familia te hace la relación familiar. Está bien. Son otros 20 pesos. Pero el que entre por así político, por la frontera, tiene que saber qué está pasando en Cuba con, el, con la política. Tiene que saberlo obligado. No puede decirme a mí que no habla de política. Eso es absurdo. ¿Hasta cuándo le falta de respeto a nosotros los cubanos? Nosotros los cubanos cuando no veamos nos pasamos. Yo tuve un problema ahí, estando ahí, y las personas que estaban conmigo ahí podrán decirlo. Porque yo estaba ahí y uno, y uno de ellos me pregunta, Esteban, eh... Hermano, ahora que ya tú no vas a hacer más nada, ya tú vas a estar tranquilo, a trabajar. Y él, no, yo no podré hacer el activismo que hacía dentro de la isla, pero hay muchas cosas que hacer y sé lo que hay que hacer. Y sé lo que hace falta un preso político dentro de Cuba. Y sé lo que hace falta una, a un luchador dentro de Cuba. Porque vengo ahí hace poquito. Entonces sí, sí sé las cosas que tengo que hacer. Y voy a seguir haciéndolas. Aquí vine a trabajar, sí. Vine a trabajar, también vine a luchar por la libertad de Cuba también. A darle las herramientas a mis hermanos que están dentro de Cuba. Para que puedan seguir luchando contra esa dictadura. Seguir ayudando a la familia de esos presos políticos. Seguir ayudando a la familia de esos presos políticos. Porque lamentablemente, familia, el que más sufre cuando uno está preso es la familia también. Vamos a estar aquí no en la cola del pan. Cuando uno está preso, sí, yo sufría, pero también sufría mi mamá. sufría mis hijas. Entonces yo vengo aquí ahora a trabajar, a trabajar. Como trabajan todos los, 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 todos los cubanos de los migrantes que vienen aquí a Estados Unidos, porque esta vez tan grande tienen la oportunidad de tener trabajo. Pero también vienen también a seguir luchando por la libertad mi país. Y ayudar a igual a esas familias que se quedaron en Cuba, a esas mujeres que hoy por hoy están solas en sus casas porque el régimen le da la gana. Porque el régimen le da la gana que se muestren solas en su casa con sus hijos, criándolo. A eso también vienen. Como tampoco lo, lo voy a decir aquí también, tampoco tengo el valor para aquí yo decirle a un cubano. Vete para la calle. No lo voy a hacer. Yo de aquí no voy a ser un cubano. Oye, vete para la calle para matarte una recarga, para cualquier cosa. Yo no lo voy a hacer así. Porque no soy así. Que el cubano saque la calle cuando, cuando, cuando entienda que es el momento preciso. Él es el que está dentro de la isla y sabe cuál es, la, cuál es, cuál es el momento que salir a la calle. Yo no hago nada con que saque la calle. Un ejemplo, voy a poner un nombre cualquiera. Yo no hago que saque la calle ahora mismo. Un ejemplo Tai, Tai ve para la calle. Y después de ahí me llega presa. ¿Qué gane yo con eso? Con esta presa. ¿No? Si todos vimos lo que pasó el día 11, el día 11 fue, la, fue el pueblo el que se tiró a la calle completamente. Fue el pueblo el que se lanzó a las calles. Entonces yo de aquí, yo de aquí, no puedo saber y no puedo decir cuándo es el momento de la calle. Para mí, yo quisiera que fuera lo mismo. Yo quisiera lo mismo que toda Cuba estuviera en la calle. Yo quisiera que Cuba estuviera lo mismo en la calle. Pero yo no, no, yo no hago nada con que vaya un... un un político, un político que va a una persona que está luchando contra la dictadura. Una persona que yo, me hace falta mejor que esté yendo a las casas, a los presos políticos. Que lo mande para la calle con cartel. ¿Qué resuelvo yo con eso? ¿Qué resuelvo yo con eso? No resuelvo nada. No resuelvo nada. Y yo no aquí no vine a decir mentiras, fue lo que le dije al principio de la directa. Yo no vine aquí a decir mentiras, yo no vine a decirle aquí. No, hable cubanos, todos a la calle. No, Yo quisiera que todos estuvieran en la calle. Yo quisiera que todos estuvieran en la calle. Yo lo que no quiero es más ningún preso político en la prisión. Por gusto. Ni cinco, ni seis personas. Generando más presos políticos. Es lo que no quiero yo. Es lo que no quiero yo. Así es sencillo. Dice Milen. Todavía tengo la imagen me estaba sentado en Obispo. Así mismo, Milen. Eh, nada. Eh, ayer, ayer viernes. Tuvo visita a Luis Manuel de la Alcántara. Tuvo visita a Luis Manuel de la Alcántara. Eh, no he podido hablar con la persona que fue a verlo. Eh, ya cuando le escribí, estoy esperando que me responda para saber cómo está, cómo se encuentra. Eh, lo que ella me dijo fue que iba, iba, iba a tratar de resolverle pastillas y medicamentos para los dolores a Luis Manuel. Es lógico, producto de la huelga de hambre que está haciendo. Está haciendo una huelga de hambre muy brutal. Eh, entonces, esto, esto te deteriora el cuerpo. Es por eso que lo digo. Disculpa, que, disculpa, señor, disculpa que me moleste. Disculpa que pueda ser un poco... Pero es que las cosas que me molestan seriamente. No entiendo cómo una persona va a aquí a la frontera y va a decir: Yo no sé nada de política, no me importa la política. Coño, Dios, en Cuba hay gente muriendo por ti, hacer? En Cuba hay gente que están muriendo por ti. Para que tú disfrutes de esto que tú tienes aquí en la frontera, el asilo político. Hay personas que se están peleando de en Cuba, en huelga de hambre, como Michael Osorbo, como, como José Luis Ferrer, como Acero Iriel como Luis como Silva, mejor dicho, perdón. Como lo, y muchos más. Y muchos más. Y muchos más. Para que tú vengas a decirme a mí que tú no sabes nada de política. Y que no te sabes la política... Coño. de uso. Está el joven Roble mismo. Como me decía Milé. Ro, Roble mismo. Que está afectado psicológicamente afectado psicológicamente, tú que estás en la frontera, ¿sabes lo que es eso? tú, o sea, tú que vas a leer ahorita después estás aquí dentro de Estados Unidos y, y entraste por asilo político, quiero la I-20 la I-20 puede ser algo de eso tengo que felicitarme, tengo que fe eh, me, eh, eh, ¿cómo es? Eh, me todavía con estas cosas a Adrián Quezá saludos de Camagüey, saludos Adrián como estaba diciendo cómo tú vas a estar viniendo y va a estar diciendo que no, que no se haga la política. Coño, te una falta de respeto para mismo Luis Robles. Un joven que está afectado psicológicamente. Un joven que ahora mismo tiene su cuerpo reventado en grano. Saludos, Nayesca. Un joven que no ha podido ver a su hijo. Hace más de dos años que hace semanas ya. Hace más de dos años que Luis Robles no ve a su hijo. Hace más de dos años que Luis Robles tiene su piel llena de mancha. Llena de mancha. Mira, tú estás aquí en una frontera comiendo manzana. Luis Robles no está comiendo nada. Comiendo, ¿Sabes lo que Lo que pueden llevarle en un saco. Lo que pueden llevarle en un saco. Eso está comiendo Luis Robles. Entonces, como tú vas a decir que tú no quieres hablar de política, si tú estás pidiendo asilo político, tú estás, estás disfrutando un beneficio de hombres que están dando el espejo dentro de la cárcel, de hombres que están dando la lucha dentro de Cuba. Para que tú vengas, coño, descarado. A estar diciendo que tú no sabes nada de política, que tú no, que tú no vienes a hablar de política, que tú estás aquí en la frontera, porque tú vienes mirando por el tema de, por, por la comida. Coño, recapacita. Yo no digo que no. Ojo, yo no digo que no. Yo sé que todo el mundo quiere salir de Cuba, yo sé que todo el mundo quiere salir huyendo de ahí porque no hay nada. No, no, tú ni con dinero consigues nada. Ni con dinero consigues nada. Y, estoy, y voy, a, y voy a entendiendo, a abasteciendo el tiempo que esté más en este país, que lamentablemente nosotros mismos estamos aquí afuera, somos unos esclavos hasta de ellos, porque tenemos que trabajar para mantener a la familia y a la amistad y a las cosas que se quedaron en Cuba. Tenemos que hacerlo porque lamentablemente yo no quiero que mi mamá pase hambre, un ejemplo, ni que mi hija pase hambre, o que mi amigo, un ejemplo, que Michael o Luis Manuel tenga la visita y yo no, mandar, yo no voy a mandar 20 dólares, porque no, porque no, yo voy a mandarlo, porque Michael y Luis Manuel tienen que comer, porque mi hija tiene que comer. Así es simple. Ah, yo lo que no voy a entrar a Cuba hasta que Cuba no sea libre. Y yo amo a mi mamá igual. Además yo la quiero con la vida. Además, esa es mi vida, mi mamá es mi vida. Mi hija es mi vida. Sí, porque a veces dice con ese tipo, no quiero su familia. No, 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 yo sí quiero a mi familia. Yo sí quiero a mi familia. Pues antiguamente, antiguamente no había ni posibilidad de ver a la familia por el antiguamente era por correo primero. Tú mandabas una carta para ahí, una carta para acá. Y después por correo, pues, tenías que hacerte una perra cola para, para mandar un correo. Ahora por lo menos la puedes ver todos los días por más. Hay que ser fuerte. Si queremos que eso, que eso se caiga. Pero lamentablemente hay mucha gente que se beneficia también de la salada de dictadura esa. Mucha gente se beneficia de eso. Porque yo no entiendo. Yo no entiendo, nunca voy a entender por qué razón un preso político en Cuba no tiene ni para comerse un pan con mayonesa o una tostada con mayonesa. No entiendo. Un preso político una concesión, no sé, vamos a mencionar una por decir un ejemplo. Un pago, eh, no sé, cualquier, de las que hay tanto en Fantu, no sé, no sé, va a pensionar cualquiera. No se coja ninguna concesión de esta específica, ¿no? Estoy mencionando a alguien por decir. No entiendo, yo lo vi, presos políticos que no, tienen, no tenían una galleta para comerse, el combinado el este. Que la mujer tiene que vender las cosas a la casa para comer. No entiendo que esté pasando eso. No entiendo. No entiendo que las mujeres estén rompiendo la cabeza en la calle porque su esposo está preso por temas políticos. Y las no, mujeres no tienen nada que comer, ni darle a su hijo. No entiendo. Ahora voy a, voy a tratar de aquí, a averiguar aquí afuera que estoy aprovechando aprovechar que estoy aquí en Estados Unidos, apándeme con eso, que me pueda escribir al privado y decirme qué está pasando, porque es razón. Las ayudas tienen que ser de los, más, de, los, de, los de, de, de nosotros que nos conectamos ahí, de Yamila con su proyecto de la Java, esas cosas. Pero ¿por qué no hay fondos para ayudar a los presos políticos? ¿Por qué un preso político tiene que estar en el combinado lajando a ¿Por qué? ¿Para tener una caja de cigarro o para tener una un poco comida? ¿Por qué razón? No entiendo. Son cosas que iré, iré entendiendo poco a poco aquí. Y nunca voy a entender. Porque para mí, esos eso, eso son mis presos políticos, esos son mis héroes. Los que están ahí en las prisiones esas. Los que están ahí sufriendo, como sufrí yo. Porque ahí, ahí, ahí no baja nadie. ¿eh? Dice Rick. Pues si ¿sí la JAE no tiene el pueblo. Rick, yo no sé el pueblo, hermano. Estoy hablando de los presos políticos. El pueblo no tiene porque no tiene el valor de salir para la calle. Pero el preso político dos valor de salir para la calle a protestar. Si no la hay, hay que buscársela, no sé que buscársela porque si lo tiene el preso común, que yo lo veía ahí, que el preso común la tenía, ¿por qué no tener un preso político normal? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Ricky? Un ejemplo de Bon. Que, ¿Que quiera entrar, entrar ahí, que quieren entrar, que me vea cámara, que lo va a dar cámara. Normal. Es lo que estoy diciendo de mi hermano. Ya basta ya, ya basta ya el paternalismo, del paternalismo ese. Ya basta. De en la vida real consigo con Ale. Que lo que está entrando por ahí, por la frontera, es tremendo descaro en la vida real. Es tremendo descaro. Y después cuando viene, y ojo, le voy a decir algo porque la gente Nosotros los juegos no estamos equivocados. Sí, nosotros los juegos no estamos equivocados. Porque yo estaba en la frontera ahí y... A ser, pero tú no tienes que estar aquí pasando esto. Porque tú si tienes una pila de pruebas, tú tienes de todo para pasar por ahí para allá. ¿Por qué está aquí? Porque, bro, estas son las leyes. Porque son las leyes, bro. Porque son las leyes. Como son las leyes, tengo que cogerme a todas las leyes. Cuando, cuando es mi proceso de. Cuando voy vaya, cuando vaya a corte, presentaré mi proceso de asilo político. Y ya, ya, este, ya este gobierno, ya este gran gobierno determinará si apruebo o no apruebo el asilo político. SOS Cuba. Gracias, a la campaña SOS Cuba. Ya el gobierno norteamericano. Decidirá si aprueba o no aprueba el asilo político. Yo no me merezco nada. Yo vine aquí, a Estados Unidos, a pedir, no a exigir. Ya mira, me dieron atención médica con eso, me siento más que realizado. ¿Por qué? Porque no, no, quiero, no, quiero, ser, no quiero ser tampoco una carga pública. No quiero ser carga pública. No quiero ser carga pública. Prefiero que a mí me permita me, me el trabajo lo mejor rápido posible y ponerme a activar la cargada, lo que sea aquí en Estados Unidos, para tener mi dinero. No quiero ser carga pública. Así es simple. Joan Castellano. Saluda a mi hermano. Y entonces es lo que estoy diciendo. No entiendo por qué el dinero tiene que salir para la Java. De ustedes, lo que, que están ahí, muchos que están ahí conectados. Muchos que están conectados y son los que se... Y esto quiero decir eso para que sepan también la gente dentro de Cuba. Porque dentro de Cuba tiene que saber esto. La mayoría de las personas que donan algo de los que están ahí conectados ahora mismo. Ahora voy a pedir Richard, ahora voy a entrar. La, la mayoría de personas que donan algo no donan lo que les sobra, se quitan lo que tienen, no están dando lo que les sobra, no todo el mundo se saca de su bolsillo 20 ni 50 dólares para mandarlo para Cuba porque les sobra. Dame de cámara uno para darle de cámara a Richard que quería entrar a probar. Ya te mandé la solicitud Richard. Y tú sabes lo que estoy diciendo, hermano. ¿Me entiendes? Bueno, hermano, bendiciones ahí. Oye, buenos días, Esteban. Eh, un orgullo estar hablando aquí contigo, bro. Porque hombre, hombre como tú, quedan poco Y con esas convicciones que tú tienes, mucho menos. Hermano. <coughs> Yo fui opositor dentro de Cuba, brother. Y te digo, cuando llegué aquí, yo vivo en Australia, o sea, cuando llegué afuera y pude tener acceso a la, a la, a la información real. Brother, mira, hace falta que cuando te enteres de muchas cosas que pasan, sigas con esa misma posición que tú tienes. Es para adelante, brother. Es llegar a Estados Unidos y no se encarga es trabajar. Claro. Es como tú dices, sacarse, quitarse para ayudar a otro. No donar lo que te sobra, sino quitarlo y donar a otro. Yo soy padrino. Yo soy padrino de un preso en Cuba. Y yo todos los meses me quito 50 dólares de mis hijos, no míos, de mis hijos, para mandarlo para Cuba. No me duele. Lo hago con tremendo orgullo. Entonces. Tú estás viendo toda esta gente que está entrando por la frontera y no, yo no hablo política, el año un día está en Cuba y todas esas cosas. Bueno, brother. Esteban, mi hermano, mira, yo, yo tengo una posición mía personalmente con el tema este. Eh, yo lo hago. Yo soy político. Mi dinero no va para la dictadura. Desgraciadamente tengo que mandar a Cuba porque tengo a mi madre en Cuba y eso sí no me lo va a quitar nadie como mismo tú tienes a tu esposa que muchas veces hablé con ella muchas veces estuvimos hablando muchas veces con tu esposa Pregúntale Richard de Australia y brother eh, es así mi hermano tienes que tienes que tienes que centrarte centrarte Esteban Seguir esa misma posición que tú tienes, hermano. Esa misma. Muy pocos llegan hoy a Estados Unidos y hablan así como estás hablando tú. Poquitos. Y los hay. Poquitos llegan a Estados Unidos y hablan así como estás hablando tú. Y mantienen esa posición que tú tienes tú. Así que, mi hermano, mira, te admiro de a corazón, brother. De a corazón. Llevo fuera de Cuba siete o para ocho años. Y me muero por pisar Cuba a ver a mi madre. Pero mi paquete, mi bolsillo, mi dinero, no es para los dictadores. Yo voy a Cuba cuando Cuba sea libre. Así mismo es, así mismo es, Ale. Así mismo es de Cuba. Así mismo es, hermano, así mismo, es, mano. Copa, así, mismo es. así que, mano, para adelante, aunque estés en Estados Unidos, aquí me tienes. No gracias, 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 Rich. Aunque gracias, Aunque estés en Estados Unidos, yo sé lo que se pasa cuando uno llega a un lugar de esto. Uh -huh. Yo sé lo que se pasa, brother. Uh -huh. Aunque esté en Estados Unidos, tú tienes un amigo aquí, tú tienes un hermano de lucha aquí. Gracias, mi hermano. Levanta gracias. el teléfono y me lo dice al momento, al momento estamos resolviendo lo que hay que resolver. Cuéntame amigo, 100% por brother. ¿Okay? Gracias, gracias. Luego, hermano, gracias. Las personas que están bendiciones, mirando. mi hermano, bendiciones. Cuídate y estamos en Eh, eh, mi hermano Natalia, si sí, ahora te escribo, eh, Natalia, mándame, mándame la solicitud, si no manda un mensaje a tu misma, yo te respondo ahí cuando, cuando termina hacer la directa, cuando termine ya. Eh, ahora mismo, como estaba diciéndole no voy, a, no voy a hacer, no voy a pasar mano tibia con nadie, ni voy a pasar mano. El que se quiera mostrar que se moleste. Yo no vengo a decir mentiras, vengo a decir verdad. A decir verdad. Es muy importante. Huelvo y repito, no lo recalcar en todas las directas que voy a hacer. La ayuda que está dando Yamila, la hija de Maceo, con la java, el proyecto de la java del preso. Es muy importante, señores. Es importante cuando tú estás preso ahí dentro de la isla. Cuando estás, a ver, Cuba entera es una prisión. Eso lo sabemos. Cuba entera es una prisión. Otros, unos están presos en barrotes, bajo barrote. Otros están en la calle, los están presos igual. Pero, señores, es triste, es triste cuando estás ahí y no tienes el apoyo de nadie. Es triste cuando estás ahí, no tienes el apoyo de nadie. Pienso de que, que no es justo. Eh, son personas que luchan, luchando por alentar nosotros. Tienen que, sentir, tienen que sentirlo de una forma u otra, esa fuerza, esa vibra, esa energía, eh, desde la prisión. Las personas que están dentro de Cuba, mi, ma, eh, mi cariño, mi abrazo los quiero muchísimo, las personas que se quedaron dentro de Cuba ahí, mis amigos, Ángel todos, 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 todos y cada uno que se ponga a mencionar todos los nombres ahora mismo no terminamos nunca la directa, que están dando el berro ahí dentro de la isla Pues, pues y repito, eh, a mí me estaban me preguntaron otra vez, por qué yo no decía las personas, no embullar a las personas que tenían la calle no voy a embullar a nadie ahí para la calle desde aquí yo embuía y decía, y soltaba, vamos a la calle cuando estaba dentro de Cuba, que yo era el primero que iba a coger los palos junto con la gente. Cuando yo era el primero que iba a coger los palos, yo estaba ahí, era el primero que decía, vamos a la calle a reclamar la libertad de Luis Manuel, vamos a la calle a reclamar la libertad de Michael o el preso que estuviera, Denis Solí Pero ahora aquí, ahora aquí no, yo no voy a dejar a ninguna, a ninguna mujer sin mi esposo. No, puedo nada, porque ahora yo no soluciono yo nada con que haya un, una persona presa. Una persona en la calle ahora mismo con un cartel preso. Que solucione, no solucioné nada, esas personas puedo usarlas en otras cosas que son muy importantes. Bueno, mi hermano, los quiero mucho. Estamos conectados. Huelvo pues y repito: tú que estás en la frontera, hagas caro de descaro. ¿vio? Si vas a entrar por asilo político, investiga primero y después que entre, mira cómo te puedes ayudar a esas personas. Que por ello, tú tienes esto, aplicaste para el asilo político. Entrate ya, investiga. Tienes un tiempo si todavía tú no puedes trabajar. Tienes un tiempo que tú no puedes trabajar todavía, Te un tiempo para tú prepararte, para tú e investigar sobre esos presos políticos. Busca la manera, cuando empieces ya a trabajar, de ayudar en que sea lo que no existe en Cuba, hacerlo ahora. Investiga sobre un preso político, ayuda a un preso político. Ayuda a un preso político, a una familia. Informa, ya que estaba aquí en esta gran nación, y tiene la oportunidad de tener internet y tener cosas en Cuba, en vez de coger internet para, para estar en el chisme. Coge internet ahora para informarte de las cosas que pasan dentro de Cuba. Para saber quién está preso, para saber cuáles son los partidos políticos. Lee por vuestro partido político. Hay cosas que te sean útiles. Infórmate. Si ya entraste ya pediste asilo político. Tú no estás aquí en Estados Unidos ahora por no relación familiar. Tú no estás aquí por, por, una, por, la, por el bombo. ¿No? no, tu papel dice asilo político. Tu papel dice asilo político, no dice otra cosa. Tú tienes que pararte ante un güey y mostrarle tu caso de asilo político. Entonces, Ilean Hernández, No, mi estaba un rato aquí hablando, aquí porque las personas, estos cubanos, están entrando ahora aquí a Estados Unidos que, que te entran y te dicen que no hablan de política. Y, y lo único que hagan ahí en la frontera es asilo político, no te hagan otra cosa. Pero, güey. Bueno, y luego compré la Cuba al año y lo luego compré la Cuba al año y entonces estaba en eso y con un besito para ti de España te quiero mucho eh, estaba diciéndole sobre la situación de que están pasando? Lo, dice Enrique el preso político se acostumbra Ricky, mi hermano, tú de corazón sabes qué cosa es un preso político, hermano. Se acostumbra a los 50 dólares y no le interesa que se caiga la dictadura. Que son, ahora mismo no, un preso, político, ahora mismo nadie en Cuba vive con 50 dólares, compadre. Nadie vive en Cuba con 50 dólares. Con 50 dólares tú no haces nada. ¿Me oíste, Ricky? Es tu opinión y la respeto, hermano. Pero ahora mismo con 50 dólares no haces nada. Yo sí conozco a una pila de presos políticos en Cuba que no comen 50 dólares. Están dando perros perro agurísimo. Están en cárcel dentro de Cuba, Ricky tú sabes lo que es eso ricky tú sabes lo que se metió en una, en una reja tapia en una reja tapia completa en una senda tapia completa ricky con una taza en un muro en muro por dos? en ricky tú sabes lo que es eso para tú estás diciendo que los precios que los, los precios puedes acostumbrar a 50 dólares que son 50 dólares con la libertad ricky veo no es nada mi hermano no es nada ricky mi hermano ni siquiera quiera privado vamos a hablarlo. Con 50 dólares, Ricky, no hacen nada. Aquí estamos hablando de dinero. Estamos hablando atención. Que el presupuesto sepa que estamos ahí para ellos. Bueno, Ricky, tú estuviste en el combinado, tiene 15 años. Eso tú puedes, tú puedes decirme. Si, si con 50 dólares tú eras feliz, mi hermano. No con 50 horas feliz. Tú eras feliz en el combinado. Nadie que esté preso es feliz, mi hermano. Y menos por sus ideales. Eso es imposible, hermano, que te manden 50 lo que te manden mil. Tú estás preso, bro. ¿Me entiendes, Ricky? Por, por tú, el solo hecho, mira, el solo hecho, tú estás metido una reja. En una reja, vamos a poner, te mandan, no sé, dinero que del mundo. Y el solo hecho, que mandan el dinero. Y, pero el solo hecho, tú has metido una reja. Y tú decir wow, esto de aquí, vos diferente. Señores, en Cuba no hay nadie en Cuba, la posición en Cuba es la más pacífica que hay en el mundo. La oposición en Cuba es la más pacífica acá en el mundo. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Ricky. Que yo le diga, que Ricky, a un, ejemplo, un ejemplo, Ricky. Mira, que yo a ti, que yo le voy a a la voy a a la Roble le voy a decir a a el Roble te voy a dar 100 dólares mensuales, hermano. Estás preso, tranquilo, dale, acostúmbrate a los 100 pesos. Es una falta de respeto mía Ricky. Estamos con una falta de respeto mía Ricky. O ¿Sabes falta mía. Porque Robles, la conciencia a él, el deseo de libertad es más grande que los 100 pesos eso. Porque Robles fue capaz de declinar cualquier prop propuesta que le hizo a la seguridad de Estado, de soltarlo, para la calle, para que trabajara para él. Y sigue preso, Ricky. Tomo un ejemplo, Ricky. La salud el la salud un señor mayor, un señor mayor, está en el combinado ese tiene los juegos que no tengo yo yo que no quise morarme más yo que terminé cuando cuando esto me dijo Esteban no te dejan salir nunca de la prisión si tú no si, si, tú, si tú no te vas de Cuba tienes que decir que sí y yo dije que sí bueno la salud es dice que no está dispuesto a lo que sea está dispuesto bueno ya, ya incluso tiene petición del seis años creo cinco años está dispuesto a que cuando lo sancione puede ese de hambre y morirse porque no quiere irse de Cuba para mí mira un aplauso para hacerlo bien no Tiene unos juegos así grandes. Como Luis Manuel. Como Luis Manuel. Como Luis, como Simba mismo. Como mismo Simba, señor, que conocía en Cuba. Que tuve que pasar de entrevistarlo en su casa y ir a su casa. Tuve que pasar de entrevistarlo y ir a su casa. Ha estado en Estados Unidos virado. Y sí, ahí está ahora mismo en una prisión. que son 50 dólares para Simba y 100 dólares para Simba? Nada a esa gente lo que le importa la libertad de Cuba es por eso que te digo de que de una forma o no, no, yo no estoy tocando contigo eso que 50 horas y se acostumbran a ¿no? Michael, saludos, mi hermano, bendición quiero mucho a mi hermanito ¿me entiendes mi hermano? Rafaela, Rafael, Rafael, bendiciones para ti mi amor, ya sé que eres una de las madres de la del local de, de Villea entonces tú tienes que ponerte en, la, en, en el lado de eso. Cuando cuando yo salí, vi, mucho, vi muchas personas, eh, muchos comentarios. Las personas me decían: Esteban, eh, ninguna un ejemplo, buscar a una de las madres. Ninguna de las madres que, que tú tanto defendías cuando estabas en la calle salió por ti. Ninguna de las madres. Pero oh, yo, yo le dije: Espérate, espérate, espérate. Yo nada de lo que hice en Cuba lo hice pensando que las madres salieron por mí. Yo lo hice porque sentía, sentía que era mi necesidad defender a esas mujeres que estaban ahí en defensa en Cuba. Yo no lo hice pensando que el día de mañana tienen que salir ya mí. No salieron, no salieron. Ya, tuvieron miedo como tienen cientos de cubanos, como mismo tienen una pila cubana, una pila cubanos, ¿Miedo cubanos? ¿Miedo cubanos? ¿Miedo cubanos que, que he estado aquí en México. En México vi una pila cubana con miedo, que no, están en países libres. Aquí mismo hay cubanos que tienen puesto post, fotos de, de, de cositas, una foto de una mariposita, una flor que es un personaje. ¿Por qué? Porque tiene miedo a poner la cara ahí. Porque tiene familia en Cuba. Tiene tiempo por la represalia. Entonces es algo que ha ah, sido sembrado. En el pueblo, en todos los cubanos. Claro, Saily mira, mira, ahí estaba, mira, Saily Mira, Saily Núñez. La mujer de un preso, la mujer de Michael. Ella más te puede decir, Riggy. Ella misma te puede decir, ¿qué sufre ella? A ver, porque mira, esto es otra. Yo decía a al principio de la directa que posiblemente la familia sufre más que los mismos presos políticos. Nos estamos sufriendo adentro por no tener a la familia al lado y por las cosas que nos pasan adentro. Porque, ojo, ojo, cuando, los, cuando estamos adentro y tú que estabas ahí, sabes que los presos políticos, lo que pasan dentro de una prisión, sabes cuáles son las amenazas de los presos comunes, sabes cómo son las, los castigos por gusto, sabes cómo te quitan, cómo te quitan todas tus cosas. Tú no sabes las cosas, sentido sentido, hablo de, de la visita de mujeres. Ahí está Sailly. ¿Cuántas veces Sailly? Voy a mí, muchas veces Sailly ha tenido que estar afuera soportando una una prisión horas y horas, para entrar a ver a su marido. ¿Cuántas veces Sailly, ¿Cuántas veces Saely, tú has estado afuera? Corazón, tú mismo estás ahora mismo. ¿Cuántas veces salió salido estado afuera? Sentada. Sentada ahí en una silla, con, tu, con lo que tú le llevas a tu esposo, para poderlo ver. Y ellos ahí dejan de última. Te maltratan, cuando entran a, re, cuando entran a, a entrarle para adentro de prisión, te revisan, te tocan. Y tienes que soportar todo eso porque quieres ver a tu esposo. ¿Pero tú sabes por qué hacen eso? ¿Tú sabes por qué hacen eso, Saili? Para que Sairi deje a su esposo. Para que su esposo se quede solo en la prisión. Es por eso que le hacen la vin yogura a Sally, O a la mujer o a la familia del preso político. Entonces yo creo que ni 50 ni 100 se resuelven nada. Eh, se resuelven la comida eso. Pero tanto lo, lo psicológico como lo, como otras cosas no, no lo llena. El dinero siempre sí. El, primero le sirve. el dinero son muchas cosas. El dinero sirve cosas. Pero la mayoría no resuelve el dinero. La falta de un padre en una casa con su hijo. La falta de un esposo. Tú estarás adentro, y tú, y tú, y tú estarás adentro sentado. En una prisión y el no, hoy es el cumpleaños mío. Y no estoy ahí. Todavía la persona que está presa porque cometió un delito. Él robó, mató lo que hizo. O sea, está consciente de cometió un delito y tiene que pagar por lo que hizo. Pero la persona que está presa por un ideal, por una forma de pensar, eso duele el triple, se lo aseguro. Tú, tú dices. Hoy es el cumpleaños mío. No estoy al lado mío. ¿Es duro? es duro, es duro y sé por lo que está pasando. ahí y toda la familia, los presos por ahí están ahora mismo. Es por eso. Cuando tenga oportunidad de ver la directa, tú que estás entrando, tú que entraste, que había unos cuantos ahí conectados ahora. Que yo vi que estuvieron conmigo ahí en, en el centro de atención. infórmate busca, busca, busca. Y cuando tenga oportunidad, reúnete. Están ahí, mira, están las y están muchos más. Buscan, buscan Google, busca preso. Después del día 11, hay muchos más todavía. Hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer por Cuba. Dice, libertad para mi hijo, Bruce Nervis, Adrián Cabrera, gritera. Sentenciado a 15 años por sedición por la manifestación del, del 11. Padre y vida. da libertad para tu hijo, mamá. Y está para tu hijo que no merece esa injusta condena. Que sé lo que estás sufriendo tú como madre, porque me tocó sufrirlo con mi mamá. Las madres se destruyen, mis hermanos. Mi primo, un beso. Las madres se destruyen. Mi mamá se estaba destruyendo. Mi mamá se estaba, mi mamá se me estaba Cuando tuve oportunidad, porque yo sí no tuve visita, porque yo cogí COVID. El COVID, si no había visita, No tenía oportunidad en mi familia. La pude ver nada más, una vez, o dos veces nada más, en, en el tiempo que estuve preso. Y cuando yo veo a mi mamá, como estaba mi mamá, desde que yo caí preso estaba donde yo la vi. Llena de tinta en cana, el pantalón se le caía. Me decía, mi yo no puedo comer. Mi mamá no comía. No porque no, no, porque no tuviera que comer, porque sí muchos amigos la ayudaban. Pero mi hermano no comía, porque aunque tuviera comida, no podía traerle... No podía traerse el bocado de comida, pensando que estaba pasando conmigo, pensando que estaba en huelga de hambre. Mi mamá no comía. Pero todavía, todavía, todavía tuve en la prisión que cuando llamaba a mi mamá y le decía: Me planté por esto y por esto y por esto. Mi mamá me decía: hijo, haz lo que te entienda. Haz lo que te entienda. Lo que está si no está bien y tienes mi apoyo. Por eso es fundamental que la familia apoyen a los presos políticos. Que las familias sepan que están ahí por usted. Jaime, 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 manda, manda, manda una, una voz. Si ¿sí tú, Jaime, Creo que no te tengo aquí en. Yo lo sé, mi Dalia. Y escríbeme, mi Dalia, escríbeme por el privado cuando, cuando quieras hablar, mi amor. Escríbeme por el privado para hablar contigo un rato, para hablar, para conversar, que sé lo que, sé lo que es eso. Sé lo que, lo que estás pasando con tu hijo. Y sé lo que está pasando tu hijo también. Sé lo que está pasando tu hijo también. Entonces, por eso es que pienso que aquí no se, va, se van a hablar de dinero. Y si no hace falta, sí. Pero aquí no van a hablar de dinero. Porque ningún dinero cubre, cubre la, lo, el dolor y sufrimiento de los presos políticos. Ningún dinero. Ya se olvida. Ahora mismo se olvidan de todo. Dice Pane, y ahora que sigue, pane, ahora sigue seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo la manera de cómo, lo, cómo logramos conectarnos a con esa sociedad. Lo que sí conmigo no sigue un diálogo ojo, yo lo que sí si fue estar sentado en una mesa de diálogo con la dictadura por gusto, yo no diálogo con la persona que me torturó con la persona que me maltrató tantos años y sigo maltratando a mi pueblo esa persona conmigo no se puede dialogar, eso es como el cáncer el cáncer se estipa. se corta de raíz si el cáncer tú lo dejas sigue saliendo el cáncer, el cáncer se corta y se estipa completo no diálogo con la dictadura estoy viendo también en las redes eh, eh, una amnistía, algo de eso Dice ahora mismo pa dice que tu aconseja a las familias cubanas en Cuba que sí, a las familias cubanas en Cuba que sí, bueno primeramente, primeramente a las familias cubanas a los presos políticos que, que sigan apoyando sus hijos, que sigan apoyando sus hijos, que sigan ahí luchando, no sean vencía que sigan uniéndose. Mientras más se unan, ahora mismo hay una, hay una hay una fuerza ahí brutal. Hay una fuerza brutal porque son muchos presos políticos. Si todas esas madres, todas esas familias, todos se unen ahí. Hacen, hacen una coalición ahí bien grande ahí y hacen una presión bien fuerte. Fíjense es una, una de las cosas que hizo las jamas de blanco, aquellas jamas de blanco de Rosa de Disculpa Rosa de Laura Boyan, esas jamas de blanco lo que hicieron fue, se unieron ahí porque estaban convencidos tenían fuerza en sus ideales y tenían la y tenían las ganas de ver a sus hijos y a, y a sus maridos. Y se unieron ahí y no hubo y no hubo quien, no hubo quien pudiera con ellas. Bueno, fíjate que ahí estaba el tesoro todavía, pero ya lamentablemente muchas de ellas. Han muerto, otras han, 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 se han ido. Pero pienso que ahí se puede hacer mucho con esa, con esa familia. Sin, sin exigirles a ella que vayan para la calle ni nada de eso. No, no voy a exigirle nunca a ninguna madre de su niño va para la calle. ¿Hay mucha gente hoy para la calle? ¿Por qué tiene que ir la madre de un preso político. ¿Por qué tiene que ir la madre de un preso político para la calle. Ah, sí, es su madre que está preso Pero hay mucha gente también. No solamente por no ir para la calle por, por los presos políticos, hay que ir para la calle por la miseria que hay en Cuba, hay que ir para la calle por la necesidad que hay en Cuba, hay que ir para la calle porque no hay comida, hay que ir para la calle porque no hay, no hay, no hay. No solamente por los presos políticos. ¿Me entiendes? Entonces, yo no bueno, veo justo, sinceramente, voy a ser una madre de 60 años, de 60 años, o de 50 a ir para la calle, o a una madre que tiene un hijo y se quedó sola. Oye, coge tu hijo para pasar la revolución. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No el que se mueve a la casa que pone bravo. Yo no lo voy a hacer. Hay mucha gente para hacerlo. Cuando estaba en Cuba, la silla yo. Tú que estás mandando, tú que mandas para la calle, que vaya tu familia también, que sea el primero en ir. Bueno, entonces, entonces después, va a ella Me fui a pensar que no le gusta que usted no esté en la directa. Así llama, así se sirve. Lo quiero mucho, familia. Estamos conectados ahí. Y fue de el sábado, fin de semana. El único que voy a trabajar. Vamos, Luis de la visita de la hoy. La visita era hoy, la visita de hoy, hoy me ha dicho a bien. Están unos olores y estoy esperando a que me den respuesta. Eh... Nada, familia. Hay que seguir. Hay que seguir por los hermanos que llegaron en Cuba, hay que seguir. Hay que seguir. En Así me vamos en Cuba ni nada. En Cuba hemos motivo por tanto por todo, en Cuba ni nada. Pane Rodríguez, así mismo. Migdalia. Eh, Tranquila, mi madre. Tú vas a tu a estar en la calle. No, yo digo no al cambio de fraude. La ola de la de amistad. Ah, ya, estábamos ahí. La ola de amnistía. No, yo voy a decirle algo. Esto es mi forma de pensar personal. No estoy hablando por nadie, ¿eh? mi forma de pensar personal. No critico, no critico a la persona de que, 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 que está apoyando esto, por supuesto. Yo mira, a mí, a mí la gente me criticaron porque yo sí irme de Cuba, me hicieron me cobarde y todo por irme de Cuba. Siempre va el redactor. Yo no puedo criticar a una persona que está ahora mismo en una prisión y decía con una amnistía. Yo lo que nunca reconocí, ni voy a reconocer de que, que yo cometí, que yo cometí un delito, porque no lo hice. Y yo creo que la amnistía es eso. La amnistía es tú reconocer, pedir una disculpa, ¿no? reconocer que hiciste algo yo no hice es por eso que ahí hay, hay donde, donde hay donde, donde está el problemita con mí la amnistía que tienes que reconocer tú que cometiste un delito que tú hiciste algo malo yo no hice nada malo porque no reconocer que hice algo malo no pero bueno tampoco critico tampoco a la persona que lo está haciendo la persona que tenga pensado hacerlo si pasa una forma una forma de régimen de salir del problema que tiene que los presos reconozcan que cometieron un error cuando no es así pero bueno, para mí, para mí, para mi punto de vista, a mí muchas veces ellos trajeron cámaras de televisión esas cosas para, para grabarme, para ver si yo podía a ver si yo decía que estaba arrepentido, a ver si yo decía que sí si me que era financiado por la CIA. Yo era financiado por la CIA y tuve que pagar y tuve que coger y atravesar el medio, medio continente para llegar a Estados Unidos. Y eso que era financiado por la CIA. Eso para que eran las cosas de comunistas, las locuras de los comunistas. En el que me hicieron Humberto López diciendo que era financiado por, por la CIA y atravesé como atravesaba una pila cubana. ¿Cómo hacer una Biblia cubana? Por frontera, ahí está una Biblia cubana conectada, ahora que me, me vieron junto con él. 2000, como vuelve mucho, con cientos en una casita chiquitica así, 100 personas ahí, pero soportando. Yo decía, esto que estoy pasando yo no es nada comparado con lo que pasé. Estuve preso en México y aguanté también. Confié, confié tuve fe en Dios, y hoy estoy aquí. Con usted en Estados Unidos para poder rehacer mi vida. Rehacer mi vida, que en este punto eh, tengo, la, tengo la oportunidad que estoy comenzando de nuevo. Tengo esa, tengo esa oportunidad que no tienen muchos cubanos, eh, comenzar una nueva vida. Esto es un país, un país inmensamente grande. Desde que, desde que yo entré me he sorprendido de todo. Es increíble, mis hermanos están en Cuba, es increíble todo lo que tuve en este, en este gran país. Yo ahí tuve la oportunidad de ir con mi madrina con la persona que, que, estoy, que me estoy quedando, estoy viviendo aquí en Michigan, la persona que estoy en Michigan, hace frío, sí, pero se, se pasa, no es nada en otro mundo, eh, y pude ir con ella, porque ella fue ahí a donar el huevos, ella fue a donar huevos a un lugar de estos, señores, y era tan bonito el, lo que había ahí, porque era, era un lugar bien grande ahí, yo subí el video en mi perfil, lleno de alimentos, lleno de comida, y todas las personas, ancianas, jóvenes, todo, todo, quien quisiera pasar por ahí, con una caja y llenar la caja de alimento lo que quisiera, para llevarse a su gas, podía hacerlo totalmente gratis. Sin tener que firmar nada, sin tu ser de no, no, que tú eres de veado no, no puedes entrar aquí al cerro. No, 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 no. Hay cualquiera que llegaba ahí, cualquiera que llegaba, se bajaba con su cajita llenaba su cajita de alimentos. Y todavía se paran esta gente a decirle que aquí en Estados Unidos no comía. Pero lo viviese que Vi grande estamos conectados, familia. Libertad para Michael Osso, por el monedero de Alcántara, José Ferrer Libertad para todos los presos políticos. Los quiero mucho, mi hermano. Eh, las personas que están en Cuba, las familias de los que están en Cuba. ahí Escribe por el privado para poder conversar. Eh, tuve oportunidad también de conocer también al ciudadano alemán. Estuve con él el combinado. Le hablé con, hablé con la hija. Estamos conectados, Michael. Michael, te quiero, mi hermano hermano. En cuanto yo vas a Miami, Michael. Tú eres una primera persona que yo voy a llamar, mi hermano. Yo tengo que bajar a Miami, lo que tú sabes. Tengo primero que esperar a ir a la... Al, yo primero voy a ir a, esta, a hacer unas cosas leales, estoy haciendo cosas leales. Afortunadamente ya se contrató conmigo un, se contrató, se contrató conmigo un abogado muy bueno. Después estaré, diciendo, después estaré diciendo el nombre para ayudarme en lo que es el caso mío, así lo político. Y... Estaré bajando por Miami. Y ya vamos a vernos, Mike, vamos a vernos. Vamos a vernos vamos a tomar un café en el Versailles. Vamos a tomar un café en el Versailles en ese lugar y quiero ir cuando vaya ah, a Miami quiero ir a donde está a muchos lugares a muchos lugares especialmente a ver a esos señores a esos, a esos plantados de, del siglo histórico que para mí tienen mi respeto y mi, y mi admiración de siempre vamos a ir hasta ahí vamos 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 vamos, vamos a dar una vuelta para Miami vamos a ir a del lugar ahí cuando vas hasta oh, Mike oye mi hermano y nada y las personas que quieran también vernos vamos a ir cuando vas a Miami cuando en Miami unos días los quiero mi hermano estamos conectados cuídense y recuerden, libertamos estaba pueblo de Cuba, no más comunismo, no a diálogo. No diálogo. No a diálogo. No a ni nada que tenga que ver con la dictadura. Así es simple. Yo, Esteban Rodríguez, miembro de San Isidro, no apoyo el diálogo. No estoy a favor del diálogo. ¿Ok? Los quiero mucho, mi hermano. Los quiero mucho. Estamos conectados. Estaba... Estaremos en Miami, estaremos en Miami. Y cuando estoy loco allá, porque, porque tener algunas cosas, algunos permisos que, que tienen para trabajar, para más normal, para cuando me a manifestación, ser uno de los primeros que estar ahí. Ser uno de los primeros que estar ahí. Yo si no vine aquí a esconderme, no, 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 no. Aquí no me escondemos, aquí no tengo miedo. Si no tú en Cuba, aquí no lo voy a tener menos que menos. Aquí es donde es ver durísimo. Aquí voy citando el perro durísimo y apoyando la libertad de Cuba y de los presos políticos. Abajo enfoque comunismo, libertad para los presos políticos. Los quiero mucho, mi hermano. Estamos conectados.